Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de Ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos interacciones y coevolución. Así que, comencemos. Las redes ecológicas representan el flujo de la energía y las interacciones entre diferentes niveles tróficos en las comunidades biológicas. Es decir, cómo las especies se relacionan con otras. Estos conceptos son muy importantes en modelos ecológicos y en ecología de la conservación, ya que ayudan a los investigadores a comprender las variables que influyen en la estructura de una comunidad biológica y sus interacciones. Las redes se crean a partir de datos tomados en campo. Se anotan las abundancias de especies consumidas. Por ejemplo, una especie determinada de mariposa a cuántas plantas visita. Con estos datos se crea una matriz de interacciones con los consumidores en las filas y los recursos en las columnas. En el ejemplo de las mariposas, las especies van en las filas, mientras que sus recursos, es decir, las plantas, van en las columnas. Esta es la forma más habitual, aunque ciertamente el orden no influye en los resultados. Aquí podemos ver este ejemplo, con datos reales de una matriz de interacción antagonista, parásito-hospedador. En las filas se encuentran los parásitos, los cuales son unas moscas ectoparásitas, mientras que en las columnas van los hospedadores, que son los murciélagos. Estas moscas son parásitos hematófagos exclusivos de este grupo de mamíferos. Vemos que el ectoparásito Megistopoda aranea se encontraba parasitando a los murciélagos de la especie Artibeus planirostris. La interacción representa la abundancia de moscas que se encuentran en los individuos de murciélagos, en este caso, tres moscas. Vemos también que las 18 moscas de la especie Trichobius hoblingi se encontraban parasitando a individuos de la especie de murciélago Carolia brevicauda. Con esta matriz de interacciones es que se hacen los análisis estadísticos. Dentro de los tipos de análisis que se realizan, podemos tener la influencia de factores ambientales en la estructura de estas interacciones, por ejemplo. ¿Será que el clima tiene algún grado de influencia en esto? ¿O el tipo de hábitat? ¿Qué especies de murciélagos son más propensas a tener más ectoparásitos? ¿Por qué? Así como otros muchos análisis. Mediante un software estadístico, cargamos aquella matriz y podemos diseñar el gráfico que representa visualmente estas interacciones, tal y como lo vemos en la pantalla. Existen varios estilos de gráficos para representar esto. Estas interacciones son el producto de la coevolución entre los distintos grupos de organismos que conforman la red. Por ejemplo, en el caso específico de estas interacciones antagonistas, las moscas han evolucionado para ser parásitos exclusivos de estos mamíferos. Es decir, que estas moscas no se encuentran en ningún otro lugar. Únicamente se hallan en el pelaje de los murciélagos. Es por esto que los investigadores las llaman las moscas del murciélago. El formato de las moscas es, en verdad, único, por lo menos respecto a las típicas moscas que conocemos. En pantalla vemos a Megistopoda aranea en posición ventral. Tenemos que las patas son muy alargadas, esto es para caminar por el pelaje de los murciélagos, evitando así la abrasión. Sin embargo, vemos otras con patas cortas, como Mastoptera minuta. Eso se debe a que existe una preferencia de sitio por el cuerpo del murciélago. Tenemos a Megistopoda aranea, por ejemplo, que prefiere ubicarse en la región del pelaje de sus hospedadores, y otras como Mastoptera minuta, que prefieren la región alar de los murciélagos,
la cual es membranosa y sin pelaje. Y así vemos muchas otras adaptaciones. Este tema daría para un curso completo en parasitología. La coevolución se puede estudiar mediante la congruencia filogenética de las especies que interactúan. Esto es, que exista divergencia al unísono. Cuando los murciélagos diverjan, también lo hagan las moscas que son parásitas de esos murciélagos, por ejemplo. Eso es congruencia filogenética. Así, los factores que influencian la congruencia son la morfología, el comportamiento, la ecología, la fisiología o biogeografía, entre otros. Este tipo de interacciones se estudian mediante las llamadas redes bipartitas. Estas redes están compuestas por dos conjuntos de organismos, los consumidores y los recursos. Los tipos de interacciones pueden ser mutualistas o antagonistas. Las interacciones mutualistas son aquellas donde ambos organismos se benefician, por ejemplo, en el sistema planta-polinizador. El polinizador llega a la planta para alimentarse del néctar y/o polen. La planta se beneficia de igual forma, ya que cuando este animal se acerca, arrastra polen, el cual, al ir a otra planta, deposita, dándose así la polinización, la cual es indispensable para la reproducción y el flujo genético en esas plantas. Mediante el estudio de este tipo de interacciones, se pueden llegar a obtener datos muy relevantes, sobre todo para la conservación, ya que se pueden identificar especies claves, es decir, aquellas especies que si las removemos podríamos causar un colapso en la red total, con lo cual se pueden focalizar los esfuerzos en conservación, por ejemplo, protegiendo a estas especies claves. Por otro lado, tenemos las interacciones antagonistas. En estas, un organismo se beneficia y el otro se perjudica. Existen así varios ejemplos. Tenemos los sistemas parásito-hospedero o el sistema predador-presa. Los que se benefician son los parásitos y los predadores, ya que obtienen su energía de los organismos que parasitan o predan, según sea el caso. Mientras que los hospedadores, así como las presas, se ven perjudicados, ya que se alimentan de su energía.